Bienvenidos a Let's D Art, el canal de las ideas creativas, con un nuevo proyecto. Esta vez traemos la maqueta de la neurona, también elaborada con mucho material reciclado. Es muy fácil de hacer, vamos a enseñarte paso a paso. Recuerda que si no lo has hecho, puedes suscribirte a nuestro canal, darnos tu like, seguirnos y compartir. Ahora sí, empecemos. Para este proyecto vamos a utilizar aquí unos envases de refresco. Vamos a sacar esta parte inferior, cortamos aquí primero con bisturí y después con tijera. Y vamos a recortar esas partes sobresalientes. Solamente vamos a dejarlo otro de adentro. Vamos a marcar aquí un poco con el marcador. Se resbala mucho, pero vamos a cortar así. Todas esas partecitas que son redondeaditas las vamos a sacar. Aquí con la tijera. Cortamos y va a quedar también como una forma de una estrella, que es la forma característica de la neurona. Miren cómo nos queda. Vamos entonces aquí a presionarla un poco. Ya tenemos aquí las dos cortadas y para que nos quede así aplanada podemos tomar un secador o una pistola de calor y vamos dándole un poco de aire caliente para que el plástico ceda y pueda quedar más abierta. Listo, aquí ya están listas. Necesitamos dos de estas. Vamos a pintarlas primero de azul. Ellas empatarían una sobre la otra. Vamos a pintarlas en la parte interna de azul para que por la parte posterior quede el color brillante del material. Aquí tenemos un trozo de manguera cristal. Esto lo podemos comprar en ferreterías. Vamos a recortar aquí 20 centímetros aproximadamente de esta manguera, que no sea muy delgada porque necesitamos pasar un cable. Este cable duple se llama, que tiene bastantes hilitos de cobre. Calculamos aquí la medida del cable, vamos a cortar aproximadamente unos 40 centímetros y medimos 40 centímetros de este cable. Cortamos aquí con la ayuda de un alicate, un cortafrío. Vamos ahora a pasarlo por la manguerita. En un extremo vamos a dejar 5 centímetros por fuera el cable. Vamos a marcar aquí. Y vamos a pelar aquí el cable con mucho cuidado. Con el bisturí vamos quitando ya la cobertura plástica para dejar los filamentos de cobre expuestos. Y con esto vamos a hacer las ramificaciones que tiene la neurona en la parte inferior. Así queda. Vamos en la parte superior también a pelar también el cable. Este es mucho más largo porque tiene que atravesar todas las partes acá de del cuerpo de la neurona. De pronto están muy largos estos extremos, vamos a cortar solamente 4 de ellos, así una medida más corta. Y la parte de este vamos a hacerlo como más largo y en forma cónica. Esta sería la parte que es el cono axónico. Vamos a colocarlo así, sacarle una puntita de tal manera que nos quepa también en la manguera. Este va aquí a entrar a presión dentro de la manguera. Aquí tomamos estas dos tapitas y vemos que una queda como cóncava y la otra convexa. Entonces tomamos la que es cóncava para poder acomodar bien las ramificaciones en estos espacios. Vamos a distribuir aquí las 4 ramificaciones, que serían las partes de las dendritas de la neurona. Aquí cubrimos con la otra parte encima. De esta posición vamos a acomodarlo ajustándolo y vamos a presionar aquí con un poco de cinta transparente. Así lo hacemos con las 4 ramificaciones también. Emparejamos de pronto las dos de los extremos que quedan un poco largas porque están más cerca y vamos aquí a abrirlas, a hacer como unas ramitas de árbol, o sea que podemos sacar una ramita más corta, sacar otras ramificaciones secundarias. Vamos entorchando el alambre. Los filamentos de cobre van quedando así, miren, van quedando como unas ramitas de árboles. Entorchando un poco el alambre de cobre, sacando todas estas ramitas grandes, pequeñas.
Estas serían las dendritas, también van pintadas de azul, aquí con la ayuda de una espuma también pintamos de azul todas estas ramificaciones. Y igual vamos a pintar el axón de la neurona, que es toda esta parte alargada. Aquí ya están listas las otras ramificaciones, pero vemos que aquí queda de pronto muy achatado esta parte y vamos a sacarla como en punta para que no quede tan brusco ahí el cambio. Entonces vamos a darle como una forma más puntiaguda esta parte con ayuda de la tijera y volvemos a enrollar un poco de cinta para que no se abra. Y continuamos pintando todo el cuerpo de la neurona así con la espuma. Reacomodamos un poco aquí las dendritas que se desacomodaron al pintarlas. Realmente ya solamente es acomodarlas un poquito. Y vamos a colocar en cada extremo de estas ramificaciones un puntito de silicona, que serían estas terminales nerviosas que tiene la neurona. Vamos a hacerles puntitos en todas las ramificaciones de las dendritas y también en la parte posterior, que serían los botones sinápticos. Los pulimos un poco quitando todas las hebritas de silicona que quedan. Ahora aquí tenemos un trozo de espuma de 4 centímetros de largo. Vamos a enrollar hacia alrededor del axón de la neurona y vamos a medir el trocito que necesitamos. Este es el tamaño aproximado y midiéndolo vamos a sacar 4 de estos. Aquí nos caben 4 de 4 centímetros. Vamos entonces a cortarlos y lo vamos a aplicar pegamento de contacto o solución amarilla. Vamos a pegarle hacia los 4 por ambos lados y lo vamos a dejar secar. Esta solución o pegamento de contacto tiene que dejarse secar antes de unir las partes. Estas serían las vainas de mielina que están a lo largo del axón. Mientras que se seca, vamos a colocar aquí una tapita de refresco color anaranjado, que es muy contrastante con el azul, y sería lo que es el núcleo. Vamos aquí ya a pegarlas, que ya están secas. Las pegamos de esta manera, uniendo lado con lado, con mucho cuidado de que no se vayan a cerrar los bordes para que pueda pegar bien. Quedaría así. Vamos ahora a esparcir un poco de agua con un atomizador para poder pintar la espuma. La espuma solamente se puede pintar así donde está mojada, porque si está seca ella se absorbe la pintura y no desliza. Vamos aquí a aplicar ahora un tono rosado. Las pinturas todas son a base de agua, son pinturas tipo vinilo, también puedes utilizar témperas. Si no tienes al alcance espuma, puedes utilizar foamy y hacer los rollitos del color que necesitas aquí alrededor del axón de la neurona. O sea que quería con foamy rosado. Ya no necesitarías pintarlo, sino con el color del material. Ya está totalmente aquí pintada, vamos a dejarla secar muy bien. Mientras tanto vamos a hacer la base. Pintamos una base de copor de 50 por 20 centímetros aproximadamente. Vamos a pintar de negro, aquí aplicamos abundante pintura negra y la esparcimos con la espuma por todo el resto de la superficie. Y colocamos todas las partes de la neurona. He pintado unos puntos amarillos aquí en las vainas de mielina, que serían las células de Schwann. Aquí están una a una marcadas
Espero que les haya gustado. Recuerden que están en Let's Be Art, el canal de las ideas creativas. Hay muchos proyectos de maquetas y manualidades escolares. Suscríbete, compártenos, esperamos tus buenos comentarios. Hasta la próxima.